Buenas, buenas, ¿cómo están? Nuevamente en el jueguito del recuerdo, cargando un juego ya conocido por muchos, que es el Tupper. El Tupper era un juego donde, ¿qué teníais que hacer? Servir copete, pues, bueno. Teníais que servirle copete a todos los buenos que entraban a la cantina, que entraban a la parte donde sirven copete en la universidad, después en los bares, en los barrios bajos, y finalmente estáis como en una feria, así como un mundo mágico, Fantasilandia, una wea así. Tenían estos cuatro niveles, y estos cuatro niveles tú lo único que tenías que tratar de evitar de que los borrachos no llegaran a la orilla de del mesón, po, weón. ¿Cachai? Los buenos vienen. Sorry. Como se pueden dar cuenta, vienen entrando, vienen tostados los buenos cagados de sed. Y claro, ahí este weón sirvió un copete y no venía nadie y se le cayó el vaso. Entonces, ¿de qué trata el juego? Tenéis que llenar el copete, tirárselo y que los weones se lo lleven y se vayan a chupar afuera o donde sea. Hay algunos weones que se quedan tomando, ¿cachai? Entonces tenéis que esperar que se tomen el copete, como ese weón que está ahí, y esperar que el weón devuelva el vaso, po, y después darle otro para que se vire, ¿cachai? Entonces, eso es más básicamente lo que trata el juego. Y como te puedes dar cuenta, tratar de que el vaso cuando llegue al final del mesón no se caiga, ¿ya? De eso trata el juego, pero lo entretenido era que, puta, ya, podéis jugar dos players, no al mismo tiempo, pero no, el juego para la época era espectacular, compadre. Yo, weón, puta, este juego lo conocí en Atari, no lo conocí en Arcade. Después, cuando lo vi en Arcade, weón, te admito que quedé loco, porque la gráfica de Arcade es diferente. De hecho, hay un review del juego, el recuerdo que está acá, que habla de cómo era el Tupper de Arcade, y yo les muestro un poquito más o menos de cómo era el juego. Pero volviendo al tema Atari, ¿cachai? Volviendo al tema de los años donde se disfrutaba realmente este juego, que lo cargaba y weón, no se demoraba mucho, era como del 0 al 103, 113. Y weón, era súper entretenido para jugarlo con los primos, con los amigos, con todo lo que vos queráis. Entonces, démosle, esta noche vamos a jugar al Tupper, vamos a tratar de llegar hasta el final, que es la feria. Y ahí vamos a ir cachando los niveles, porque dentro de cada nivel, bueno, cuando tú pasáis de nivel te encontráis con unos levels medio especiales ahí que tenéis que como superar algunas pruebas, ¿cachai? Entonces, vamos al Tupper, cachémoslo y aquí estamos en el juego del recuerdo y vamos a terminar Tupper. O llegar al final, pues, bueno, si después la weá se vuelve Killer Screen. Ya, compadre, estamos acá. Tupper. ¿Por qué decía Music Man? Ah, porque estaba la demo. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos jugar de a uno o dos player. Podemos jugar. Espérate. No, pues, compadre. Uno dos player. Beginner, Arcade, Expert. Bueno, vamos a partir en Beginner. Después vamos quizás a probar más adelante. Porque lo que nosotros queremos es llegar al final. Podemos jugar con joystick también o con teclado. No sé, en nuestro caso vamos a jugar con teclado. Y bueno, ¿qué vamos a leer acá? Pirateado por Appy, año 85. Wasterwares. Wasterwares. Ya, bueno, démosle entonces. Estamos en el juego del recuerdo y vamos por Tupper. Ya estamos aquí en la cantina de los vaqueros. Y rápidamente le serví el copete a todos. Puta, soy seco. ¿Ya? Vamos. Seco, merece un trago. Este es el nivel que yo les decía. Fíjense que hay una weá que ese vaquero que está ahí no revuelve. El de ahora. Entonces, fíjense lo que pasa ahora. Hay que seguir ese. Ya, yo lo voy siguiendo y es el primero. ¿Cachai? Sacáis como un bono. Y aquí ya pasamos del viejo este a la universidad. Ahora vamos a tener que atender a todos esos pendejos. A esos pendejos gringos, weón. Que juegan voleibol, weón. Básquetbol, ping-pong. Que vienen a pedir cobetes. ¿Cachai? Entonces ahí estamos nosotros dándole. ¿No? Seco. Muy bien, muy bien. Lo veí. Mira, se quedó un buen chupando. Toma. Vamos, que se puede. Si en algún momento esta va a sacar. Vamos, que se puede, vamos, sirvamos la escopeta a los locos. Sirvamos la escopeta, vamos. Mira, la weá
no paran de chupar, weón. Los entiendo en todo caso. Tienen problemas de alcohol. Ya, salud. Vamos. Pasamos al nivel de la universidad. Ahora tenemos que ver de nuevo cuál es el que nos revuelve. Ya lo vimos. Se pone un poco más rápido. Yo obviamente sí lo puedo seguir. Sería este que está acá. La musiquita, qué viejos recuerdos, weón, jugando con mis primos, con mis amigos, weón, cuando pendejo este juego. Ya, bueno, como se pueden dar cuenta. Aquí ya estamos en un bar de mala muerte. Y tenemos que tratar de que todos estos gangsters, weón, todos estos picantes, weón, se vayan luego. Wow. De repente, hay unos buenos que dejan unas propinas. Y tú agarras esa propina y aparecen unas minas bailando. Me dan miedo esos monos, weón. En realidad, weón, caminaban raro. Por ejemplo, miren la cara de borrachos a estos tres weones que están acá, miren los ojos desorbitados, weón. Vamos. Vamos. Estar un poquito concentrado y estar harto rato tratando de que los borrachos, weón, dejen de estar en la cantina. Yo ahora entiendo los weones que trabajan, weón, de garzones, weón. Creo que saqué bien. Vamos, que se puede. ¡No! La cagué, tiré un vaso de más, weón. Puta la weá. Sorry, me quedo aquí. Ya, ahora rápido. Tómatelo el copete, pues, borracha. O la weá que sea ahí. Ya, a ver, veamos que se está bailando. Unas españolísimas. Me tinca que son unas españolísimas. Me gustan las españolas. Vamos. Super luego, borracho. Se pueden dar cuenta que el juego se tiende un poco a poner lento porque hay mucha gráfica en pantalla y el juego no lo configuraron para que hubiera tanta gráfica en pantalla. Mira, este borracho que viene acá. Ese weón con la pistola. Igual entra con la pistola a pedirme copete, weón, weón agresor, weón, ya. Ya nada más de bueno es que quieren ver mina. Vamos a servir el copete a todo. Y ojalá se den luego. No, no. Vamos. Váyanse, por favor, váyanse, borrachos. Váyanse, váyanse. Yo creo que uno se termina aburriendo y perdiendo aquí por aburrimiento de tanto weón que atendí. Ups, el vaso. Uno, un, dos, tres, uno, uno, vamos. Un, dos, uno, vamos. ¿Sacaron? Bien, compadre, la pasamos. Fue duro. Todavía quedan algunos niveles. Paso, lo paso, vamos. Puta la wea, se me fue un vaso. Salud por eso. Vamos, ahora sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Toma, toma. Vamos, tómatelo. Tómatelo. Vamos, vamos.
Un, dos. Un, dos, tres. Uno, 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 uno. Toma el copete. Vamos. Bueno, la pasé, weón. Menos mal. Otro nivel más. Este nivel creo que es frigio. Tenía harto el level. El tema de la cantina. Vamos, que se puede. Vamos, borrachines. Borrachines, borrachines. Tómense su copete y váyanse de acá. Uno, vamos, dos. Un, dos, tres, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tómense el copete luego, pues, weones. Oye, afuera deben tener menso carrete, que bueno, los weones no paran de entrar. Afuera está Lollapalooza, sí. Ya, pues, weón, váyanse, pues, weón. Un, dos, tres, ahí tienen tres copetes, ya vírense. Cuatro, cinco, dos, uno. Vamos, uno. Vamos, uno, 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 dos. Vamos, un, dos. Uno, uno, uno. Este, uno, uno. Vamos, uno, uno, uno. Parezco de esos personal training. Vamos, compadre, te voy a hacer copete, vamos, uno, dos. Listo, la pasé, weón. Puta la weá. Mountain Dew. Ahí llegamos al último nivel. Y este sería el último nivel, ya sabemos dónde está la cuestión. El último nivel del Tupper. Y es el número 2. Bueno, el nivel que viene ahora, puta que me da miedo, weón. Aparecían unos monos, unas máscaras, nunca entendí por qué aparecían esas weas hasta que vi el juego de los arcades. Fíjense los monos extraños que salen. Miren esas weas. No entiendo nada, weón. De hecho, la gráfica aquí se, como que se complica. No se entiende mucho el tema del color, weón. Miren, esos monos están como, de hecho, ya terminé el último nivel al tote. Cacha, y las weas avanzan súper rápido. Váyanse. Cacha, un weón con un caracol. Yo pensé, cuando era pendejo, pensaba que estaba como con unos marcianos. Pero está ahí en una feria, pues weón. Está ahí en un. En un... ¡No! Mira, ese weón llegó. Aquí ya se ponen satánicos. No, no creo que pase ni siquiera el primer nivel. A ver. Miren, las weas gritan. Esos monos, yo decía, ¿a quién estoy atendiendo? A unos dragones, a unos enanos. Miren cómo corre esos enanos, weón. Ah, ya, váyanse. No es claro. Imagínate, weón. Tengo 12 años, weón, no menos. Yo creo que, puta, 7 años, weón. Y mira, jugando esta weá, weón, y llegáis a este nivel, te volví loco. Además que la música, weón, era piteada, weón. Ya, váyanse. Ya. Weón, mira, si los buenos son más buenos para chupar, weón. No, y weón, y se toman uno y quieren más. Ya, vamos, 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 vamos. A dos acá, dos. Vamos, compadre. Acá hay tres buenos que quieren chupar. Miren los vasos como vienen de vuelta, weón. ¡Oh! ¡Vamos! Ya se me cayó un vaso. Lo bueno que tengo hartas vidas. A ver. ¿Pero por qué se quedan chupando, weón? A ver qué pasa si me tomo las monedas, veamos qué sale. Unas sirenas, po, weón. ¡No! Oye, esas sirenas, weón, no calientan a nadie, po, weón. Son muy feas. Vamos, un, dos, tres, cuatro, uno, un, dos, dos. Oh, weón, sí, aquí ya te perdí. Esto yo sinceramente. Llena el vaso, po, weón. No, po, puta la weá. Más encima como que se laguea, se tiende la guía. No pienso venir a buscar las lucas. Me imagino que hay cuatro nomás.
Bueno, esos weones que son como unos dragones son como una máscara de dragón en realidad. Bueno, la música igual es weón, un poco tostada, weón. Un poco desagradable. No, aquí ya estoy cagado. Vamos. Tómense el copete. Vamos. ¿Creen que no me voy a dar cuenta con todos los juegos de video que he terminado en que se me iba a caer el copete? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo alcancé, weón! Ya es Game Over, ese debe ser el weón que hackeó el juego. Bueno, ese es nuestro score en Tapper 8089200. Espero que le haya gustado un poco este pequeño viaje al pasado a este juego que era el Tapper. Que por sí, el compadre del personaje del juego Tapper apareció en la película Romper Ralph, que fue algo que igual me emocionó, weón, que nunca me esperé que alguien en este planeta le vaya a dar importancia a un juego tan la raja como el Tapper, porque weón, puta aquí weón, son muy pocos los que lo cachan. ¿Cachai? O yo me he encontrado con gente que ya nadie lo recuerda, pues weón. Ahora están con todos estos jueguitos picantes, weón, en 3D y todas esas weas. Así que, bueno, espero que les haya gustado este pequeño review de Tapper, un juego que es entretenido, pasarlo bien, weón, echar la talla ahí, sirviéndole copete a los borrachines que vienen entrando al bar. Nos vemos entonces, estimado. Nos vemos en otro juego del recuerdo. A ver si terminamos por ahí algún game. O llegamos al final como lo hicimos en este caso. Pues les dejo un abrazo y no dejen de seguir el canal. Que estén bien. Chao, chao.